El hospital universitario cerrará su atención del 3 al 9 de julio, luego de que 5 funcionarios dieran positivo a coronavirus, con el fin de resguardar la bioseguridad de los pacientes y su personal de trabajo, según declaraciones de la directora de este nosocomio, Mirna Rocavado. El hospital universitario cerrará la atención por un lapso de 7 días. Esto estamos hablando a partir del día viernes 3 de julio hasta el día 9 de julio. El jueves 9 de julio, esto debido sobre todo a que queremos hacer un resguardo en cuanto a la bioseguridad de los pacientes y de nuestro personal de trabajo que tenemos en el hospital. Lamentablemente, personal que ya teníamos aislado en espera de sus pruebas que se les realizó para el PCR salieron positivas. Esto vuelvo a aclarar nuevamente, que sabemos que por la coyuntura que se está viviendo en el país y en todo nuestro departamento, que los mismos no obtuvieron este tipo de contagios al realizar su trabajo en el hospital universitario, pero sí por contactos familiares y por esta situación es que se decidió bajo el Comité Técnico Administrativo del Hospital Universitario hacer una suspensión temporal de la atención a toda nuestra gente para que precisamente hagamos una fumigación y un distanciamiento, se podría decir una cuarentena que estamos queriendo realizar. El hospital universitario depende de la Universidad de San Francisco Javier. Días atrás, sus autoridades anunciaron que será equipado con recursos IDH para la atención de pacientes en esta pandemia.